Mario, vení. ¿Qué es esto? Son las porquerías que está tomando Manuel. Hormonas. Esto se nos está yendo de las manos. Bueno, voy a hablar con él. No, ¿para qué vas a hablar si eso no va a cambiar las cosas? Por favor, no te preocupa esta situación. Claro que me preocupa. ¿Cómo no me va a preocupar? Entonces, hace algo para cambiarla. Por favor. Estoy harto de que me digas qué es lo que tengo que hacer con Emanuel. Ah, sí, estás harto. ¿Vas a permitir que se meta esas porquerías en el cuerpo? Te dije que iba a hablar con él. Y si no te gusta, lo hubieses criado vos. Para acá, para acá. ¿Acá está bien? Sí, acá está bien. ¿Cuál es tu casa? Es. Alto racho, pegó el comisario. ¿Estás haciendo guardia también? Supongo. ¿Qué haces? Nada. Lo que tengo que hacer siempre que llego a casa. ¿Pero para qué? Para que no me rompan las pelotas. Pero, o sea, ¿por qué tenés que hacer esto? No entiendo. Las cosas no son tan fáciles, Giovanni. Sí, bueno, pero... O sea, ¿qué le afecta a tu hijo la decisión que tomes vos con tu hijo? Giovanni, nadie quiere una hija como yo. Y el que dice que sí, miente. Así que... Mientras yo disimule y papá se haga el boludo, todos estamos bien. Sí, bueno, pero... ¿Vos sos feliz haciendo esto? O sea... ¿No siendo libre o fingiendo ser alguien que no sos? ¿Nos vemos a la noche? Sí, obvio. Gracias. Toda esa mugre la vas a limpiar vos. ¿Quién se metió a mi cuarto? ¿Fuiste vos? No sé de qué estás hablando. No, sí que sabes. ¿Dónde están mis hormonas, tía? Ah, las tiré. ¿Cómo que las tiraste? ¿A dónde? Sí, en el tacho de basura de la calle. ¿Vos estás mal? No, vos estás mal. ¿Por qué te metiste a mi cuarto? A vos no te da vergüenza. No tenés culpa de lo que hiciste con tu padre. Que se la hazme reír de la comisaría. ¿Cómo la hazme reír? ¿Qué pasó? Te vieron disfrazado de mujer. No, no es un disfraz, tía. No es un disfraz. ¿Ah, no? ¿Qué es? ¿Dónde están mis hormonas? Aunque siga tomando hormonas y te disfraces de mujer, siempre vas a ser lo que sos. Nunca vas a cambiar. Sos varón. ¿Para qué te voy a explicar si no vas a entender? No, vamos, explícame. Decime. Decime y contame, así te llevo a la ginecóloga. ¿Por qué sos tan jodida? ¿Qué te hice? ¿Por qué me odias tanto? No, igual no pienso discutir más. Dame las hormonas porque sé que no las tiraste y terminamos el problema. Mientras yo siga viviendo en esta casa, no nos vas a avergonzar con tus locuras. ¿Qué clase de monstruos sos que tenés que tomar esas porquerías? ¡Dame mis hormonas! ¡Pero soltame! ¡Que me estás lastimando! ¿Pero qué pasa? Tuvo un brote violento. ¡Me sacó mis hormonas! Esa es la consecuencia de las porquerías que está tomando. A ver, Emanuel, a tu habitación, por favor. ¿Cómo mi habitación? Pero entró en mi cuarto, me sacó mis cosas, papá. Anda a tu habitación, por favor, hijo. ¿Se lastimó la tía? No. Perdón, ella me agarró y yo... Basta de excusas, mi mamá. Basta de excusas, no tenés 5 años.
¿En serio vas a seguir con esto? ¿Con qué? Con que te caguen a trompadas en la zona roja. Papá, cambiaron un montón las cosas. Las cosas no cambiaron como vos pensás. ¿Sabés la cantidad de travestis falopeadas, cagadas a trompadas, muertas, que levantamos de la calle? ¿Vos sabés? Así que voy a ir a los bifes. ¿Vas a seguir con esto? Sí. Entonces te voy a pedir que te vayas de la casa. ¿Me estás echando? Creo que es lo mejor para todos. ¿Para todos quieres? ¿Para Johnny o para ustedes que no se bancan lo... ¡Hijo! ¡Hija! Soy tu hija, lo quieras o no... un chabón y no te voy a tratar como una nena. Agarra tus cosas y andate. Esto lo compraste con mi guita. ¿O con la guita de quién? Pará, ¿qué pasó? Papá me echó. ¿Cómo que te echó? Sí. ¿Pero por qué? ¿Y por qué va a ser? No, pero está loco, es tu casa, no te podés ir. Bueno, yo no quiero vivir en una casa donde no me quieren. Me sacó las hormonas el hijo de puta. ¿Empezaste? Sí, estoy en eso. No, pero es tu casa, esta, no te podés ir. ¿A dónde vas a ir? A lo de Guzmán. A la casa que compró para nosotros. Ahí voy a ir. ¿Cómo hiciste? Y bueno, me parece que deberías ver a un médico. Te diga cómo tomarlas, no sé.